Cositas guapas, mi nombre es Naoki Cooper. Estamos de vuelta al fin con Dramatical Murder en la ruta de Clear, ni más ni menos. Fuck yeah. Probablemente haga algo muy especial que va a causar a causa de esto y puede que mucha gente quiera matarme, que el vídeo vaya a ser corto. Probablemente, solo digo probablemente, no se sabe por seguro. ¿Por qué será esto? Luego ya os lo explicaré si llega su momento, en el momento que yo creo del vídeo. Solamente voy a decir eso. Verdaderamente lo preferiría, porque si no, holy shit. Bueno, de todas maneras, ¿por dónde quería seguir yendo con todo esto? Bueno, como bien sabéis, habíamos logrado infiltrarnos en la guarida de Tou, etc. Y Clear había llegado a unos extremos en una pelea contra uno de sus hermanos, por así decirlo, menores, en la que para poder pelear quería quitarse el seguro que tienen colocado en la cabeza. Y para ello, pues quiere clavarse justamente un puñal en la cabeza. Aoba, para poder impedirlo, ha usado Scrap y de hecho ahora estamos dentro de la mente de Clear, ni más ni menos. Así que vamos a seguir adelante porque ahora toca uno de los momentos definitivos que dirán si conseguimos el final bueno de la ruta de Clear o no. Sin más dilación, vamos a ello entonces, a conseguir el final bueno. Los finales malos los mostraré evidentemente como última cosa de todo este gameplay de Dramatical Murder. O sea, cuando termine por ejemplo con la ruta de Ren, que será la última ruta así normal, ya iremos viendo luego los finales malos, etcétera, y de forma separada para que así cada uno se pueda situar y ver el final malo que quiera, como he hecho con otros gameplays de Nitro Plus Chiral y demás. Well, you know. Así que vamos a seguir adelante. Esto es... ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Recuerdo sentir algo como Scrap. Well, you know. Puedo escuchar un claro sonido con un suave timbre. No puedo decir si es incluso... No puedo decir si hay incluso un techo o un suelo donde estoy. Solo estoy flotando en este extraño área abierta. Oh, fuck. Fuck, ok. A veces el tono se vuelve inestable y chispas empiezan a volar a través del aire. Huelo trazos de algo quemándose. Partes de ello arden en mis mejillas. Pero la música sigue sonando. Oh. Oh, ahora es cuando viene la decisión. Las cuales son: ¿está bien descansar o es mejor parar? Sin embargo, para conseguir el final bueno de Clear, no debemos hacer nada
y debemos esperar a que estas decisiones se rompan. Keep doing. De otra manera, elegir cualquiera de estas decisiones nos llevará al final malo de Clear, el cual no pude mostrar cuando se trató del primer gameplay, pero esta vez conseguiré mostrarlo. Esta vez sí. Pero de todas maneras, vamos. Keep doing that. Come on. Vamos. Sé que tú puedes. Come on. Vamos. Venga, tú puedes. Come on, Chester. Eso es. Vamos, un poco más. Un poco más, ya están cerquita de romperse. Vamos, 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 un poco más. Yeah, come on. Come on, Puchi. Oh, come on. Oh, ya deberían estar más que rotas esas decisiones. Come on, fucking damn it. ¿Dónde está la sartén? A lo mejor esto lo hace más fácil. But come on. No, God damn it. Vamos a romper esto. Voy a reventarlo. Yes. Aleluya, rotos. Bien. Se supone que justamente no tenemos que hacer nada para... ¡Uy, va! ¡Sacar el final malo! ¡Oh, ok! ¡God damn it! Creedme, hemos hecho bien. Parece que no, pero hemos hecho bien. ¡Holy shit! El sonido del metal chocando y chispas volando a la vez que Clear hace un golpe directo hacia su cabeza con el duro filo de su cuchillo. El aceite se desprende como sangre, incluso más piel cae y se desliza en el suelo. ¡Fuck! ¡Eso debe doler! Clear resiste el dolor y empuja el cuchillo fuera de su cabeza. El aceite recorre bajo su frente y entonces hasta sus mejillas. Es un acto heroico y no puedo quitar mis ojos lejos. ¡Clear! Oh, God damn it, Aoba, eso es un poco masoquista, you know? Clear. ¿Omae? ¿Tú? Koko kara. Hangeki kaishi da. Oh, my goodness. Ahora, el contraataque comienza. Oh, sonriendo, cubierto en aceite goteando, Clear se desliza y se levanta. Él tira lejos el cuchillo y se precipita hacia Alpha, quien mira tan ennubilado como yo. Tan incrédulo, mejor dicho, como yo. Take that shit, bitch. Él debe de estar acostumbrado a la fuerza sobre abrumante, porque Alpha tiene que protegerse él mismo con sus puños, a la vez que él casi se tambalea del suelo. Well, take that. Clear se mueve para atacarle. Solo a un trazo de cabello lejos. Come on, kill him. El método de la pelea de Clear se desarrolla en no defenderse de cualquier manera. Eso es un poco malo. Como si él no tuviera tiempo. Como si él no tuviese tiempo. Incluso yo puedo ver esto. Bueno, en parte es comprensible. O sea, técnicamente es verdad que no le queda tiempo. A la vez que él sigue moviéndose, partes del cuerpo de Clear se destrozan en cualquier lugar y él a veces se tambalea de sus pies. Well, fuck. Él no va a ser capaz de seguir moviéndose alrededor de esta manera. Esto quiere decir, pronto Clear estará... Oh, fuck no. Well, fucking damn it, esa escena de pelea. Oh my fucking lord. Clear expertamente salta hacia atrás para evitar el golpe. Sono ikioi to kangae no nasa wa sunao ni sugoi to omou kedo kekkyoku taishita koto nai ne. Oh my goodness. Tu fuerza es increíble, pero realmente no es nada demasiado especial. My goodness, Clear está destrozado. Clear toma dolorosos jadeos y
Ruin hacia Alpha. 最後の悪あがきってとこだったのかな? でももうそろそろ動けなくなってきただろ? 体、中も外もズタボロだもんね。 Don't say that. Tú eres lo peor, Alpha. Tú eres malditamente lo peor. Es todo en vano, pero pronto tú no serás capaz de moverte, ¿sabes? Tú estás arruinado, ambos dentro y afuera. You're a fucking bitch. Esta vez me aseguraré de matarte lentamente. Hey, you. Alpha coge el cuchillo del suelo y compuestamente camina hacia Clear. Don't you fuck. お前がキーロックを破壊して、つかの間の自由を手に入れたこのナイフで、お前の自由を奪ってあげる。 Arrebataré tu libre voluntad que tú has obtenido rompiendo el cerrojo con el cuchillo que tú mismo tiraste libremente. ¡Jarase! ¡Curia, niguero! ¡Hayaku! ¡Ay, goodness! ¡Mierda! ¡Déjame ir! ¡Clian, corre! ¡Deprisa! Aún sintiendo como que estoy en un sueño, intento agitar a Alpha 2 y llamar a Clear. Y entonces Alpha se aproxima a Clear con su cuchillo en mano. Clear no se está moviendo. ¡God damn it! ¿O前の偽マスターが心配してるよ?いいの? Tu falso maestro parece preocupado. ¿Está esto bien? Well, go fuck yourself. No, mierda, lo he dicho. もう観念しちゃったか? それじゃあ一撃で仕留めてあげる。 お前の方が旧型だけど、中身はほぼ一緒だからね。 外さないから安心して。 Alpha, eres de lo peor. Así que tú finalmente te has rendido. Entonces te derrotaré de un solo golpe. Tú eres viejo. Tú eres mayor, pero fuimos hechos por las mismas cosas. No te preocupes, no fallaré. そろそろフィナーレか. ¡Suéltame! I fucking hate you. Así que ahora hemos llegado al final. Deshazte de él. Tou, hablando en un tono que sugiere que él ha perdido interés, le ordena a Alpha 2 de salir de la habitación. Y soy empujado hacia la puerta. Well, fuck no. Well, fuck no. Tou comienza a caminar fuera y Alpha 2 me empuja junto con incluso más fuerza. ¡Curia! ¡Clear! Soreja. Core de Hontono Oakare. Bueno, entonces, esto es donde realmente partimos. Alpha saca una cruel sonrisa y eleva el cuchillo. Clear aún no se moverá. ¿Por qué? ¿Él se ha rendido como Alpha dijo? God damn it, Clear, no. ¿Por qué? ¿Por qué no se moverá? ¡Clear! ¡Clear! Bye bye, Nisa. Don't you fucking... Bye bye, hermano. Oh, that fucking scene. ¿Lo veis? Lo hemos hecho bien. Si no, en el final malo sucedería otra cosa. Si no me equivoco. O creo que fallaba cuando hacía esto. Pero verdaderamente, y en este momento, Clear destiró ambos de sus brazos y respiró y respira profundamente. Oh my goodness, su suave voz comienza a cantar una lenta melodía. Oh. ¡Esto es! Oh my goodness. Alpha da un paso hacia atrás en sorpresa y el cuchillo cae de su mano. Fuck yeah. Alpha 2 para de moverse también. Y se arrodilla, gruñendo en dolor. ¡Fuck you! ¿Qué? Él deja ir mis brazos. Pero
soy incapaz de acercarme más a Clear. Oh my goodness, Clear estaba cantando. Oh, mirándolo de esta manera ahora me recuerda a Lamento, sigo diciendo, con el tema de los Shanga. Wow, su voz cantante es hermosa, incluso ahora, y me cautiva. ¿Recordáis esa escena del anime? Buenísima, que me encanta cantando la canción. Yuna, Yuna, Yuna me ku, nami no mani. Dios. Es tal trágica reproducción, pero puedo solo pensar en cuán hermoso su canto es. La canción de Clear se envuelve en mí en una cierta calma, pero también trae un duro dolor desde lo más profundo de mi corazón. Es extraño. ¡Take that! ¡Es porque canta mejor que vosotros, you little... Los dos alfa caen al suelo, ambos desesperadamente agarrando sus cabezas en dolor. Después de un corto tiempo, ellos paran de moverse. Clear termina su canción y sus rodillas empiezan a tambalearse. Odem. ¿Veis? Salió bien, salió bien, salió bien, porque si no, de hecho, en el final malo habría ocurrido otra cosa. Hemos logrado el final bueno. ¡Yay! ¿Qué? ¡Clear! ¡Clear! Frenéticamente corro hacia él y le apoyo. ¿Dayobuka? ¿Estás bien? Ay. Sí. ¿Ima no uta wa? Esa canción justo ahora. Alfa tachi no shori nōryoku no genkai o koeru you ni saidai shitsuryoku de utaimashita. Wow. He sobrecargado sus circuitos con la mayor cantidad de sobrecarga en mi canción. Boku wa motomoto alfa tachi to onaji uta shika utaimasen. Dakara, uta no senitsu o subete gyakumawashi ni shite utattan desu. Oh my goodness. Nunca canté la misma canción que ellos, así que mi melodía es algo completamente opuesto de lo que la suya es. ¿Gyakumawashi ni? Bastante comprensible. ¿No lo has notado, Bafo Foxe? ¿Completamente opuesta? Osraku oji-san ga boku ni te o kuwaeta toki ni kinkyū yō toshite programmingu shitan da to omoimasu. Cuando mi abuelo me revisó, él lo programó en caso de una emergencia, creo. Gyakumawashi no senitsu wa alfa tachi ni wa shori dekinai fukai na onpa toshite todoita hazu desu. Las ondas de sonido de la canción fueron hechas para que Alfa no pudiese procesarlas. Nanode, saidai shitsuryoku de utaeba, shori nōryoku no genkai o koete, shinkei kairo o hakai dekiru janai ka to. Y así la sobrecarga de mi canción fuese pasando sus límites de procesamiento y los destruyese. Umaku iku ka dou ka wakaranakattan desu ga. No estoy seguro de si funcionó bien o no. So ka. Demo, mucha shisugida, baka. Ya veo. Pero esto realmente estaba presionándolo, idiota. Sumimasen. Lo siento. Don't look at me. No me mires con esa sonrisa, goddammit. Clear mira hacia arriba, hasta mí, con una sonrisa ligeramente problemática. Cuando miro alrededor veo que Tou se había desvanecido. Él debe de haber huido de la habitación. ¡Ah, no, ya no! ¡Este bastardo! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ay! Oh, yeah. Ahora todo va a colapsar. ¡This is fantastic! ¡Oh, fuck! De repente, la torre empieza a tambalear, a agitarse, a temblar. Bueno. ¡Oh, God damn it! ¿Qué acaba de ser esto justo ahora? Todo se entenderá solo en la ruta verdadera, of course. Porque es como verdaderamente termina. Ok.
Un número de monitores aparece y el rostro de alguien. Oh. 今、僕たちの力の源、オリジナルが消滅しました。 Ahora mismo, la fuente original de nuestro poder acabó de ser destruida. ¿Original? ¿Original? Sí. Toe の野望の象徴でもあり、プラチナジェイルの全てでもあります。 Sí, el símbolo de las ambiciones de Toe, de todo Platinum Jail. 僕はキーロックを破壊したので影響を受けませんが、アルファたちは力の供給を断たれました。 もう起き上がってくることはありません。 No estoy afectado porque rompí mi cerrojo. Pero todo el poder de los Alpha ha sido cortado. Ellos no deberían ser capaces de moverse más. そして、このタワーもじきに崩れ去るでしょう。 Well, pues better fucking run. Será mejor que corramos, don't you think? Y ahora, no después de mucho, esta torre entera colapsará. Esto es malo. No entiendo lo que Clear está diciendo. La torre temblando no suena como una completa mala cosa, excepto... De todas maneras, tenemos que salir de aquí antes de que caiga. ¡Aguántate en mí! ¡Eso, eso! Empujo el brazo de Clear sobre mi hombro y empiezo corriendo mientras estoy aguantando su cuerpo entero. Ok, let's go. Dejamos el hall. この左の廊下をまっすぐ行ったところに非常時用の緊急エレベーターがあります。1階まで直通です。そこから降りましょう。 Ok. Si vamos bajo el corredor a la izquierda, hay un ascensor de emergencia. Va directamente hacia el primer piso. Y entonces bajamos desde ahí. わかった. Entendido. Ok. ¡Oh, my fucking lord! Escucho el sonido de una explosión y una alarma suena. ¡Isoganetona! ¡Será mejor que nos demos prisa! But ¡for fuck's sake, we better run! Mientras estoy haciendo tal como puedo por Clear, corro hacia el tembloroso pasillo hasta el ascensor de emergencia. Well, goddammit, parece que incluso con los temblores tenemos problemas. ¡Ah! A causa de la actual condición de Clear, alguna gente mira hacia nosotros a la vez que hacemos nuestro camino a través de los callejones. What are you looking at? What are you looking at, really? Nosotros de alguna manera llegamos hasta el oscuro pasaje y finalmente llegamos hasta Glitter. ¡Yes! ¡We are safe now! ¡We are safe! ¡Great! ¡Hurray! ¡Viva banderitas! ¡Yay! Ok, I'm sorry, ok. Oh, I'm sorry. ¡Oh, my goodness! Cuando entramos dentro gentilmente bajo a Clear cerca de una pared. ¡God damn it! Quito su ancho abrigo y recuesto su cuerpo contra la pared. Quiero llevarle arriba de las escaleras para que él descanse en una verdadera cama, pero sería imposible llevarle arriba de las escaleras. ¡Why not! ¡Por poder puedes! ¡Por poder puedes! ¡For fuck's sake! Solo tienes que tratarle con delicadeza y llevarlo, o sea... ¿Fucking really? ¿Really? ¿De verdad se está pasando? Es todo comprensible, a ver, yo lo entiendo. No, vale.
Debo entonces decir que entonces en las rutas normales que tenemos como la de Clear, Noith, Mink y ese tipo de cosas, en ese caso al menos entonces en cada de una de ellas puedo suponer que Tou, para evitar como la derrota total, por así decirlo, sentirse derrotado completamente, elimina a Sei o que Sei muere en esos momentos antes de que se pueda encontrar con Aoba, aunque eso ya lo acabaréis entendiendo en la ruta verdadera. Y entonces es por lo que la torre colapsa y parece que todo al final sale bien en cada una de las rutas. Solo doy ese tema a aclarar, solamente eso. En la ruta verdadera es donde, como realmente termina, con quién termina Ova y aparte, pues cuenta mucho más detalles con respecto a Ova, pero eso ya se entenderá. Ahora lo que importa es Clear. Clear Frununced. Tomando tembladas y agitadas respiraciones. Itamka. ¿Duele? Como que no va a doler ni nada, Ova. Tu lógica a veces me abruma. Daishobu desu. Estoy bien. Él sonríe incluso a pesar de que él puede vagamente respirar y mi pecho duele. ¿Qué hago? Podría ayudarle si él fuera como un All Might, pero no puedo posiblemente trabajar con una máquina tan compleja como Clear. Pero no puedo dejarme yo mismo decir esto tampoco. Decido ir para buscar por herramientas con las que trabajar, pero Clear agarra mis ropas. Mate kudasai. Ikanaide. Oh fucking damn it. Por favor, espera. No te vayas. Él ruega en una baja voz, vagamente capaz de moverse. Soba ni ite kudasai. Por favor, quédate aquí conmigo. Navi, it's not the time. It's not the time. It's that time. La vista de él es tan increíblemente triste y me recuesto sobre él. Demo, dou ni ka shinaito, kono mama ja. Pero si solo lo dejamos estar, se... Iin desu. Mou te okure desu kara. No, no digas eso, Clear. Está bien, es ya demasiado tarde. Nani itten da yo. ¿Qué estás diciendo? Jibun no karada no koto wa jibun ga ichiban yoku wakarimasu. Saki kiroku o kowashita toki, noukan no shiyou kairo ga shufuku fukanou na damage o ukemashita. Conocería mi propio cuerpo mejor que nadie. Pero, bueno, cuando destruí el cerrojo, también rompí mi cerebro, el circuito central de mi cerebro principal, lo cual esto es imposible de arreglar. Dakara, mo. Así que es ya. Anna yarikata, omae, honto mechakucha da zo. No puedo creer que tú harías algo tan arriesgado. Demo, ano hōhō de nakereba, Aoba-san o tasukeraremasen deshita. Machigatta koto o shita to wa omotte imasen. Pero si no lo hacía, no habría sido capaz de salvarte. No creo que hiciese algo malo. Ya, ore wa ima, dou sureba omae o tasukerareru nda yo. Entonces, ¿qué puedo hacer para salvarte ahora? Sore yori, dou shitemo onegai shitai koto ga aru ndesu ga. Ittemo ii deshou ka? Más que esto, tengo algo que me gustaría pedir. ¿Podría? Mazu omae o tasukeru koto ga saki daro? ¡Ayudarte viene primero! Boku ga tasukaru kanousei wa kanari hikui ndesu. Soko ni chikan o tsuiyashite owatte shimau nara, boku wa jibun no negai o kanaetai ndesu. La posibilidad de salvarme es extremadamente baja. En el tiempo que me queda, ¿podrías hacer realidad mi deseo? Konna koto ni demo naranakereba, zettai ni iu tsumori wa arimasen deshita. Demo ima, onegai ga aru to itte shimaimashita.
nunca habría tenido ninguna intención de decirte que llegaría a esto, pero ahora mismo tengo un deseo que me gustaría que tú cumplieses. Creo que una malfunción ocurrió. Nunca debería haber ido contra mi programación, pero... ¿Me permitirías escuchar mi primer y último, mi última petición egoísta? Intento aguantar las lágrimas y de alguna manera constituyo fuerza en mi estómago para ser capaz. Mis ojos y garganta se sienten como que están ardiendo. No importa lo que haga, no puedo parar mis labios de temblar. Omae, hikyouda. Sonna iikata. Esto no es justo. Tú no puedes decir algo como esto y... Komarasete shimatte sumimasen. Boku no onegai. Kiite moraemasu ka? Lo siento si es problemático. ¿Podrías escuchar mi deseo? Clear sonríe tristemente y toca mi mejilla con su fría y expuesta mano mecánica. Ufa, que esa escena es muy triste. Siento como que si abro mi boca, derramaré lágrimas, así que asiento mi cabeza silenciosamente y Clear suspira en alivio. Yokatta. Sore ya. Iimasu ne. Gracias a Dios. Entonces iré adelante y lo diré. Onegai shimasu. Aoba-san ni fure sasete kudasai. Of course! Now then. Perfect, Nitro Plus Chiral. Es absolutamente perfecto. Of course, porque sois los fucking amos. O sea, porque tenéis a árbitro de jefe ahí en vuestro puesto. Of course. A ver. Por supuesto. ¿Quién fue el genio que en el momento de realizar este juego dijo: vamos a poner un momento triste y el único momento en el que vamos a tener relaciones con Clear va a ser cuando se esté destrozando, que es la mejor idea de todas, porque puede que no, o sea, vamos a tener un momento íntimo con él suculento solamente cuando se esté destrozando? Of course, gran idea Nitro Plus Chiral. Los amos, por Dios. Excelente. Maravilloso. Great. Bambino. Cachame, Nitro Plus Chiral. En serio, por eso digo que hay escenas. Dramatical Murder me encanta la historia, pero por eso digo que hay escenas de suculencia, como digo yo, en este juego, que son muy excesivas, muy exageradas y. Y por así decirlo, que no están situadas tan bien, por así decirlo, como está, por ejemplo, Lamento. Lamento, con cada ruta tienes al menos, por ejemplo, dos momentos suculentos que es entendible. Uno de ellos es por la época de Celo. Los personajes son gatos. Otra de ellas es como el momento íntimo en el que por fin se revelan sus sentimientos. Y es el momento de la batalla final. Tiene mucha lógica, tiene bastante lógica. Son unos momentos que dicen, queda bien encajado. Y sí, tiene lógica. Incluso en Togai no Nochi, sí, tenía cierta lógica en algunos momentos, y Sweet Pool también le da lógica cuando aparecen así escenas suculentas. Sweet Pool, tengo que reconocer que no está tan centrado en eso, de hecho. Está más centrado en una buena historia, pero en Dramatical Murder creo que se han excedido mucho. Yo no habría puesto sinceramente una escena suculenta ocurriendo esto, sinceramente. A lo mejor lo habría hecho antes, si tal, y con cierta lógica. Por ejemplo, cuando después de calmar a Ova con respecto a la canción de Die Music, por ejemplo, lo digo como una idea, porque o después de que se deshiciesen de los matones de sus hermanos y se confesase todo, ¿por qué no? Esos momentos diría, vale, de acuerdo, me parece bien, pero literalmente Clear se está destrozando, está muriendo lentamente. ¡Qué buena idea es esa de ir y decir, vamos a tener una escena suculenta en este momento! Sí, entiendo que sea como un último deseo, porque Clear ama a Ova y todo lo que tú quieras.
Pero no lo veo adecuado, no lo veo verdaderamente adecuado, aunque entiendo ese sentimiento de decir... es probablemente la última vez que vuelva a estar contigo. No, no lo veo el momento adecuado para decir, si aún me dices, pues quiero que permanezcas a mi lado, sí tiene lógica, por ejemplo. O sea, voy a morir, pero al menos voy a estar contigo. No, lo de poner una escena suculenta aquí fue innecesario, totalmente. Y creo que le arrebató un poco, solo dio un poco del momento bonito. Solo voy a decir. Porque hasta ahora estaba metiéndome, emocionándome un poco, de hecho vosotros lo habéis visto, hasta que de repente ha soltado esta frase. Ha sido como, ¿what? Vale, ok. Por favor, déjame tocarte a Obasan. Los dedos de Clear gentilmente acarician mi mejilla. Shosen, boktachi wa tsukurareta mono desu. Ningen ni nareru hazu mo arimasen. Después de todo, somos hechos por el hombre. No podemos convertirnos en humanos. Sore demo semete skoshi demo ningen rashiku. Ningen to onaji you ni Aoba-san ni anata ni furetai. Kimochi o tsutaetai. Pero al menos quiero ser como un humano, como Aoba-san. Así que quiero tocarte. Quiero decirte cómo me siento. Moshi kanaete moraeru no nara. Si tú pudieses cumplir esta petición. La expresión sincera de Clear atrapa mis ojos. De alguna manera entiendo lo que él quiere decir cuando él dice que él quiere tocarme. Ahora mismo haré cualquier cosa para ayudar. Great, Aoba. Genial. E incluso quiero tocar a Clear. Great. Clear me protegió por su propia voluntad. Y es solo en este estado penoso a causa de... Y está solo en este estado penoso a causa de esto. Quiero consolar y confortar a Clear. En cualquier manera que pueda. Y la mejor manera es esta, of course. Yo quiero hacer que Clear esté en calma y feliz. Quiero ser la clase... Quiero ser amable hacia Clear porque él ha hecho mucho por mí. Haría cualquier cosa por él. Iyo. Eso está bien. Omae no suki ni shite ii. Puedes hacer cualquier cosa que quieras. Aoba-san. Michael. Soyu. Saigo no onegai to ka iu na. Fuck, ahí no me mates. Así que solo no lo digas como que es tu última petición. Clear me da otra sonrisa problemática, incapaz de responder, silenciosamente le abrazo. Oh my goodness. Clear y yo lentamente cambiamos lugares y soy ahora el que está recostado contra la pared. Clear. Karada wa. La imagen es bonita, hay que decirlo. Sigo insistiendo en que el juego del remake no tiene un arte tan preciosa como es el caso de este juego, sigo insistiendo. El arte del juego, de este juego es muy bonita, sinceramente. Es uno de los estilos de arte que de hecho me ha gustado muchísimo a lo largo de los juegos de Nitro Plus Chiral junto con Lamentos, sinceramente. Clear, tu cuerpo. ¿Daijoubu desu? Sore yori, ¿hontou ni ii desu ka? Estoy bien. De todas maneras, ¿esto está realmente bien? Iyo. Está bien. ¿Hontou ni? ¿En serio? Mm. Sí. Clear respira, sobrefluyendo con emoción, y lentamente trae su rostro más cerca del mío. Cuando cierro mis ojos, algo suave toca mis labios. La temperatura del cuerpo de Clear va a través de sus manos hasta mis mejillas. Pongo mis manos en las suyas. Cuando le toco, algo de su piel se pela y me deja en shock. Oh, fuck. No, deberíamos parar ahora. Clear, quien es atrapado en el momento, se da de cuenta de mi duda.
Él debe de haber supuesto lo que quería decir, y agita su cabeza de lado a lado, recostándose en mi cuello. Indes. Estoy bien. Demo. Pero... Soriori. Anata ni furetai. Preferiría ser capaz de tocarte. ¿Quiero ayudar a Clear o quiero hacer realidad su deseo? Los dos sentimientos entran en conflicto dentro de mi corazón. Pero no puedo parar aquí. God damn it. Porque Clear no quiere esto. Así que esto está bien. Of course, fucking sense. Okay. Como si estuviera ahogado en mis pensamientos, Clear trae sus labios hacia mi mejilla, mi mandíbula y entonces hacia mi cuello. Estoy avergonzado por el sonido de los besos e incluso hace cosquillas. Bueno, of course, ahora la cosa se ha empezado a poner suculenta y es aquí cuando voy a parar. Sí, I'm so sorry. I'm so evil, I know. Pero ahora lo que vamos a entrar con respecto a Dramatical Murder, ahora que hemos puesto esto, es una parte suculenta, una escena suculenta. Y quiero hacer las cosas bien. Quiero poner en siguiente lugar completo en el próximo episodio toda la escena suculenta. Toda, absolutamente toda la escena suculenta en el próximo episodio. Y luego ya lo que consistirá en sí, el final, será en el próximo, después de la escena suculenta. Más que nada porque los vídeos, al fin y al cabo, les tengo que poner restricción de edad. Evidentemente habrá cositas guapas que estén interesadas, obviamente, en la historia de Dramatical Murder, o también en las escenas suculentas, puede ser. Pero ¿qué se le va a hacer? Yo tengo que hacer las cosas como tengo que hacerlas. Es mi deber al menos hacer las cosas bien, y por esa mismísima razón yo voy a poner restricción de edad. Probablemente no estoy del todo segura de si pondré la censura tipo como la suelo poner, más que nada por precaución, porque ya tuve mis strikes justamente a causa de Dramatical Murder y quiero precavir otra vez. Y por esa mismísima razón, pues nada más al respecto. Verdaderamente solamente es eso lo que tengo en mente con respecto a Dramatical Murder y los que... Y por hacer las cosas bien. Es decir, habrá cositas guapas que sean menores de edad y yo al menos tengo que cumplir mi parte de decir, pues bueno, hay censura y aparte, pues voy a encargarme de que esto esté restringido por edad, etc. Al menos hacer esas cosas bien. Hacerlo correctamente y que no sea, por ejemplo, cuando ya pasamos algo de la historia, haya gente que se tenga que fastidiar y no ver el final porque a lo mejor coincide con la escena suculenta, ¿no? A eso mismo estoy intentando referirme. Así que por eso lo vamos a parar aquí hasta ahora el vídeo. Espero que podáis entenderlo y seáis comprensibles, por supuesto. Y entonces, pues nos veremos en el próximo episodio de Dramatical Murder, en lo que consta ya la escena suculenta, por supuesto. Estaré preparada también para eso. Hace mucho ya que no veía una escena suculenta en Dramatical Murder. En serio. Bueno, tengo que decir de paso, como siempre digo, like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí. No olvidéis en absoluto los canales en la descripción que son de mi amor, pero no pasarse de darle amor que es mío. Y por supuesto, algunos compañeros y amigos que estarán encantados de conoceros. No olvidéis tampoco darle apoyo al juego de Haru, tanto en página de Facebook como Patreon, por supuesto. Y no hay mucho más que decir, cositas guapas. Nos veremos entonces en el próximo episodio y como dije, I'm sorry, lo siento mucho, pero espero de veras que podáis llegar a entenderlo. I'm so sorry. Os quiero muchísimo de todas maneras. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye!